Gastón, bueno, nominado. Bueno, una satisfacción, por supuesto, después de todo un trabajo hecho en temporada, ¿no? Por supuesto que sí. Muy feliz de estar nominado. Creo que me lo merezco. Como los compañeros también, tenemos lo más importante que puede tener una obra de teatro, que es el boca en boca. Con Esteban Pro lo escuchamos. Para nosotros lo que hablamos con el elenco, justamente el cariño que nos brinda la gente a la salida del teatro, cuando nos sacamos fotos, cómo se brinda el cariño que nos da y también la respuesta que tiene la obra. Así que estamos muy agradecidos. Sí, muy feliz. Lo importante es que haya un premio. Sí, lo que importa es que hay 5 nominaciones, ojalá haya un premio. El premio igual nosotros ya lo tenemos en haber armado este proyecto, este equipo, esta obra. Uy, no sé, que pase lo mejor esta noche. Bueno, felicitaciones, noche de nominaciones. ¡Ey, tranquilo, bien! Como debe ser. Bien, muy felices con esto. Ana, bueno, nominaciones, noche de nominaciones, tardecita de nominaciones, con expectativas como siempre, ¿no? Sí, bueno, mucha emoción, así que es todo un conjunto de nominaciones súper hermosas y gratificantes. Flor Marcasoli, tardecita, noche de nominaciones, ¿eh? ¿Siempre hay expectativas? Sí, muy, muy felices con Sex. Y bueno, tenemos 11 nominaciones, así que bueno, hoy es una tarde-noche muy especial para nosotros. Sex es un éxito ya hace 4 años, así que nada, feliz. Sí, es un espectáculo para adultos, obviamente. ¿A tu hija no la llevaría? No, por supuesto, me muero. Es distinta y además es muy diversa, interactuamos mucho con el público y el público se recontra aprende, así que eso es lo más lindo. Bueno, Matías, salí para Santa Fe, para todo el litoral, una ciudad que vos conocés muy bien, Matías. Sí. ¿Haciendo sociales en la entrega de los premios, Carlos? Y sí, es un evento re lindo para nosotros, porque nos permite acercarnos de alguna manera a la gente que está acá esperando, colegas, productores, obras, premiados. La verdad que está buenísimo. Bueno, José María Muscari, con una obra multinominada, Sex. La verdad que sí, 11 nominaciones, una noche súper especial. Estamos viviendo una temporada hermosa y el público volvió a decirle que sí, así que estamos felices. No, yo vengo siempre, esté nominado o no esté nominada en lo personal. Siempre tengo la suerte de que mis obras, las obras que participo, están ternadas. Así que bueno, acá estamos disfrutando otra temporada más en la villa. Bueno, Mariana, felicitaciones, una obra con muchas nominaciones, ¿eh? Sí, 9 nominaciones, la verdad que estamos más que contentos, tenemos casi todo nominado, mira, cuerpo de baile, vestuario, bueno, un montón, así que estamos muy contentos. El premio del público, que el público sigue eligiendo, Omar, cada noche acá en Carlos Paz también. Sí, nosotros venimos trabajando muy bien, estamos desde el 7 de diciembre, el premio es un mimo enorme, pero el cariño de la gente no tiene comparación. Primera temporada en Carlos Paz y recibir esta nominación, la verdad que es un orgullo, un placer. Y bueno, un poco esto es la cosecha que uno sembró. Eso, yo soy del oficio del gordillo y lo uso para las dos cosas, hay que ahorrar para cuando tengo que ir a los premios, para la obra de teatro y para tomar sol. Mira, el oficial es un clásico en Carlos Paz, no creo que te sorprenda. No, la verdad que el año que viene cumplimos 10 años, así que imagínate cómo guachorea con gordillo casi 10 años. Carmen Barbieri, feliz por... Feliz por Kinky Boots. Feliz porque no tenemos nada que envidiarle a Broadway. Nada que envidiar, yo la vi en Londres y en Broadway y estamos mejor nosotros. Felicitaciones, Fede, la obra con mayor cantidad de nominaciones. Gracias, estamos muy felices, muy felices. La verdad, 16 nominaciones me parece una barbaridad. Ojalá podamos llevarnos algunos. Bien, muy feliz, tenemos 16 nominaciones, un montón, la que tengo yo también a nivel personal, nada, es como un mimo, es un regalo, ya, estar nominada, ¿viste? Hermosa, siempre volver a Córdoba, muchísimos años he venido acá a Córdoba, puntualmente Capilla del Monte, esta es mi segunda temporada y con muchísima felicidad. Muy contenta, muy feliz y muy agradecida de todo el amor y el recibimiento de siempre. La verdad que nos vamos sorprendiendo año tras año, que la verdad que estamos, pero que explotamos de amor y de felicidad. Chicos, ¿cómo felicitaciones por aquí. Presente. Tardecita, noche de nominaciones. Feliz. 7 tenemos con Rodosca. Mejor dirección, las dos chicas nominadas, mejor escenografía, mejor libro, mejor comedia. Así que nada, súper contentos.
¿Fue creciendo la obra desde que arrancaron ahora fines? Sí, por suerte sí. Por suerte siempre viene una mayor. Luchándola, remándola, porque la temporada no es fácil. La verdad que Carlos Paz siempre sorprende, converge con todas las provincias y vienen todos a verlo. Tardecita noche de nominaciones, ¿no? Sí, súper nominaciones, estamos re contentos. El Hostel de los Millones tiene un montón de nominaciones y entre ellas, bueno, actriz protagónica, y estoy súper feliz. Sofía Pachano también, tardecita noche de nominaciones. Sofía, felicitaciones. Muchas gracias, sí, estamos muy contentos, tenemos 5 nominaciones, yo también estoy nominada, así que con mucha expectativa. Particularmente, lo decía por el tuyo también, la obra, por supuesto, las 5 nominaciones, pero vos en particular, por tu trabajo, ya es una destacada actuación. Sí, ya la nominación es un montón, así que re contenta y muy feliz de estar en Carlos Paz. Mudo, querido, por el Mudo Esperanza, nominado también, Mudo, felicitaciones. Bueno, la verdad estamos muy contentos acá junto a Iván Ramírez y Agus. Iván también. Claro. Iván también, estamos nominados, bueno, como atracción y yo como humorista de espectáculo. La verdad, muy contento, un espectáculo como el de Fátima Flores, donde la pasamos bien, nos divertimos. Y la verdad que, bueno, mira, yo sé que un personaje te diga alguna cosa, porque para sí que diría todo esto. Ay, bebito, que estamos bien sólidos, bebé. No, pues mirá cómo está el sólido. Yo estoy sólido, ya está sólido. Te digo que si ganamos el premio... Ay, bebito, me voy a emocionar. Marcelo Iripino, felicitaciones. Pero muchas gracias, estamos felices. ¿Cuántas nominaciones? ¿Por qué tantas? Tenemos 15 nominaciones, estamos felices, felices, y bueno, que sea lo que Dios quiera. Imagínate que yo vengo de Miami, que me iba a quedar a vivir allá, y ahora estoy acá y no lo puedo creer. Volver a la villa, estoy feliz de estar con mis compañeros, contento después de una gran decisión que tomé, y ahora me vine para acá, dije, extraño a mi gente, extraño esto, que no estaba. Nuevamente viene argentino. Y nuevamente viene argentino. Y la convocatoria de Ángel Carabajal, que bueno, éxito asegurado, ¿no? Por la producción. ¿Y por cómo trabaja? Por todo cómo trabajan los compañeros, la gente, la parte humana. La verdad que eso es el sexto año que hago y estoy más que agradecido a la vida. Music, please.